Un espacio para los protagonistas. Hechos y noticias de la actualidad en el deporte. Presentado por... Un nuevo espacio informativo creado en la red, pensando exclusivamente en ustedes. Desde este próximo 18 de enero, a partir de las 19 horas con 45, les invitamos a ser parte del Diario Deportivo, aquí en el Diario de Riobamba. ¿Qué tal, amigos del Diario de Riobamba? Un gusto saludar con ustedes nuevamente en esta noche de sábado, fin de semana. Listos, como siempre, para entregarles lo más importante que se genera en las noticias deportivas. Tiene el placer de saludarles Jorge Fabián Arauz junto a mi compañero de fórmula, Pedro Julián Espinosa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jorge Fabián? Amigas y amigos del Diario Deportivo a través del Diario de Riobamba. Un placer inmenso poder compartir junto con todos ustedes en esta noche, donde tendremos el resumen de todo lo que ha pasado durante esta semana. Tendremos muchísimas novedades, los juegos intercolegiales, información sobre el Olmedo, que el día de mañana debutará en la Liga Pro, y muchísimas más noticias para poderles compartir junto con todos ustedes. Por cierto, nos preparamos ya para el día de mañana estar presentes en el puerto principal en la ciudad de Guayaquil. Allí estará la cámara del Diario Deportivo para cubrir la información de lo que se desarrolla en esta primera fecha para el equipo riobambeño, que presenta prácticamente un equipo totalmente renovado. El 95% de sus jugadores son nuevos elementos que se incorporaron para esta nueva temporada. El técnico Darío Franco ha trabajado arduamente durante esta pretemporada para tratar de que el plantel llegue en óptimas condiciones. Bueno, hacía falta el fútbol dentro de nuestro país y más en nuestra ciudad. Mañana termina esa espera tan ansiada que han tenido los hinchas del equipo riobambeño, después de que el mismo Guayaquil City ha promocionado que la entrada será gratuita al estadio Cristian Chucho Benítez. Así que bueno, después de esta gran noticia, la gente también respondió. Tenemos entendido que serán 8 o 10 buses los que viajarán hasta la ciudad de Guayaquil, así que el Olmedo tendrá el aliento de su hinchada. Precisamente durante esta semana se ha generado información en el equipo riobambeño. Pudimos conversar con el profesor Darío Franco, el técnico gaucho, quien nos da los pormenores acerca de cómo ha sido el trabajo durante todo este tiempo y cómo llega el plantel hasta la ciudad de Guayaquil el día de mañana. Miremos la nota. Trabajando, estamos concentrados en lo que tenemos que hacer. Estamos con muchas ganas de que empiece. La verdad que se hizo un poquito larga la pretemporada, sobre todo para los jugadores. Pero bueno, ya estamos cerquita del inicio y ya realmente ahora empieza lo más lindo, lo bueno, lo más estresante a la vez. Pero bueno, es el inicio del torneo, ya los partidos y los puntos realmente empiezan a ser determinantes. Esperemos y esperamos tener un buen inicio en Guayaquil. Sí, se podrá ver al equipo más adelantado. Sí, también lo podrán ver más atrás. Pero esto depende, lo marca un poco el desarrollo del juego. O lo que haga el rival o lo que hagamos nosotros. Bien, ahí lo escuchábamos al técnico Darío Franco, quien ya prácticamente dejó listo el plantel. Sería bueno, Pedro, ir revisando un poco también cómo podría saltar a la cancha del estadio Cristian Benítez Betancourt. 15-15 está pactado este compromiso en la ciudad de Guayaquil. Bueno, el equipo de la Sultana de los Andes también trabajó durante esta semana en el Estadio Olímpico de Riobamba. Ahí realizó un poco de fútbol. Seguramente también Darío Franco ya definió el 11 titular que podría plantear el día de mañana. Sí, hay varias novedades que podrían darse para este partido, pero algo de la idea que se tiene con las propuestas que ha dado Franco, y usted también lo ha escuchado, Darío Franco tiene ya una base establecida, así que en el arco podría ir Javier Irazún, el portero uruguayo, en la línea defensiva con 4 elementos, con Bawí por el sector derecho, los dos centrales, tanto los dos extranjeros, tanto el trabajo, por cierto, ¿eh? Sí, los centrales, exacto. Murillo y Sainz, que son de amplia experiencia, el colombiano que viene de ser su primera participación a nivel internacional, y Sainz, que ya estuvo en un roce a nivel de jugar también Copa Sudamericana con el conjunto del Caracas. Es decir, tenemos totalmente garantizada la parte defensiva, complementando obviamente por el costado derecho, que es otro de los sectores donde también el Olmedo está armado. Así lo decíamos con Bawí, y por la izquierda tendríamos al jugador Jorman Estacio, sin mayores modificaciones, porque el Olmedo en realidad ha probado con esa base. En la mitad de la cancha sí podrían generarse algunas variantes, por derecha con Marco Montaño, un jugador que esperemos ya en el partido del día de mañana lo podamos ver en un mejor nivel de fútbol, un jugador mucho más rápido
rápido. Dos elementos en la mitad, William Ceballos con Michael Chalá, y cerrando podría estar el jugador Marco Posdeguas, que también es importante dentro de este equipo riombeño. Efectivamente. Bueno, mañana les invitamos para que estén pendientes de nuestro portal de noticias. Estaremos en cobertura directa de todo lo que sucede en este compromiso, el primero para Centro Deportivo Olmedo en esta Liga Pro 2020. Y en este mismo tema de Centro Deportivo Olmedo, la presente semana se firmó un convenio interesante entre Federación Deportiva de Chimborazo y el Centro Deportivo Olmedo para la utilización del escenario deportivo. Bueno, un escenario deportivo que ya tiene una nueva imagen. En la noche de presentación que se realizó la semana pasada, el día sábado, ahí se pudo mostrar ya una tribuna sin las mallas. La gente también pudo disfrutar lo poco que disfrutaron de esta noche de presentación, pero hay un convenio bastante interesante. Se tiene establecido aspectos y factores muy parecidos a los del año 2019. Hay una tranquilidad en el equipo de la Sultana de los Andes, y esta vez existió un intermediario entre la Federación Deportiva de Chimborazo y el Olmedo para que lleguen a un buen acuerdo en la parte económica, seguramente por el uso de las vallas, tanto las estáticas como las vallas que se utilizan en el alrededor del escenario deportivo. Miremos lo que fue precisamente la rueda de prensa que se cumplió en el salón de sesiones de la Matriz del Deporte Provincial. Las marcas que están con nosotros son Río Limpieza, Fundación Olmedo, Estación de Servicio Guano, Cooperativa de Ahorro y Crédito Sol de los Andes, la cooperativa Oscus, municipio de Riobamba, Guess Vigilancia, Seguridad y Protección, Compañía Limitada, está COGM Odontólogos, está también Aguas Chimborazo, está el grupo KFC, Contropiburger, Cajun, está también la marca Ambacar, está la empresa eléctrica Riobamba y está Electropack junto a Bulldog Jeans. Tentativamente nosotros habíamos hablado de cerca de 1,500,000, cerca de 1,000,000 y más. Tenemos muy pocos recursos entregados nuevamente por una penalización a lo que se debe en nuestro presupuesto en la temporada 2020 de parte de la Liga Pro, pero eso no nos deja mirarnos en el trabajo que nos hemos propuesto, y creemos que para eso están las marcas que el día de hoy han hecho presencia aquí. También intentaremos luego de esta rueda que ha sido preparada para ustedes tomar el contacto directo y hacer la firma de los convenios. Bien, ahí teníamos lo que fue la firma de convenios con los diferentes auspiciantes para Centro Deportivo Olmedo. Podemos destacar a la empresa KFC Tropiburger y también la empresa Aguas Chimborazo, y a ellos se suma también la cooperativa de ahorro y crédito Sol de los Andes, adjunto a lo que ya tiene año tras año, que es la cooperativa Fernando de Aquilema, Pedro. Sí, son algunas empresas las que se han sumado para este año, seguramente no solo en la parte económica, tal vez en algunos aspectos en tema de seguridad, en tema de hidratación, por ahí la fisioterapia, entre otras cosas que necesita un club de la Sultana, como el Club de la Sultana de los Andes del Olmedo. Bueno, cuando tenemos en este momento las 7 de la noche con 57 minutos, queremos saludar también a quienes se conectan poco a poco y queremos escuchar su opinión sobre qué es lo que podría presentar el Olmedo para esta temporada 2020. Así es, queremos enviar saludos a Patricia Montes, Sebastián Ceballos, Luis de Aquilema, el colega Carlos Pumaguayze también, que se conecta con nosotros, Javier Merchán, que es otro de los amigos también, Arcil Silva y Rodrigo Samaniego. Cinti Cadena Vaca también están en sintonía de El Diario Deportivo. Gracias a todos por ser parte de nuestra comunidad informativa. Y hablando de comunidad informativa, mire lo que le tengo acá, mi estimado Pedro. Es la última edición impresa de El Diario de Riobamba. Si usted todavía no lo ha recibido, pues tranquilamente ya vamos a estar por el centro de la ciudad. Mañana Pedro Julián va a estar con los diarios, también con la gente del Centro Deportivo Olmedo, en el bus que se traslada hasta la ciudad de Guayaquil. Ustedes van a encontrar en la parte interior todo lo que se refiere a la parte deportiva que nos hemos encargado durante esta edición impresa. Por supuesto, y acá también encontrarán las diferentes notas de lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestra provincia, todo el trabajo de un equipo periodístico que tiene el Diario de Riobamba. Así que el día de mañana estaremos entregándoles también a los amigos que viajan hasta la ciudad de Guayaquil. Bueno, y usted no se preocupe, porque todavía tenemos algunos ejemplares para que los pueda encontrar. Y lo encontrar. Vamos a regalar también a los hinchas de Guayaquil City, sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Ahí hay que darles la oportunidad para que vean también que se hace periodismo del bueno acá en la ciudad de Riobamba. Vamos con la nota mencionada anteriormente, Federación Deportiva de Chimborazo, el convenio que se firmó con respecto al escenario y la utilización para este año 2020. El día de hoy, pues, es necesario mencionar que hemos trabajado en conjunto con Roberto Chiriboga en el tema de la elaboración del nuevo convenio. Hemos tenido realmente un trabajo muy, muy adecuado, muy, muy llevadero, con criterios de apoyo entre las dos instituciones.
Creo que las dos instituciones representan a Riobamba, representan a Chimborazo, y las dos instituciones de la mano podrán salir adelante. Hemos podido llegar a felices términos en este convenio. Pienso que la labor que hace su presidente y ahora con la cancha y su tratamiento nos invita también para dar la seguridad a nosotros, a nuestro equipo, que pueda seguir siendo este el escenario deportivo, señor presidente, la casa que nos permita llevar los triunfos, que es lo que está pidiendo la hinchada olmedina, y también el fútbol a nivel nacional a través del organizador Liga Pro y sus exigencias, podamos estar siendo calificados como escenario deportivo para tener una participación en el torneo de Serie A. La casa del equipo de Centro Deportivo Olmedo, el Estadio Olímpico de Riobamba, que ya tiene una nueva visión en cuanto se refiere al tema del sector de la tribuna, sin mallas se jugará. Esperemos que el público también pueda comportarse a la altura, porque eso es primordial, Pedro Jurín. Claro que sí, ya ha tenido dos pruebas la Federación Deportiva de Chimborazo, la primera con los hinchas del Olmedo en la noche de presentación, donde a pesar de los inconvenientes del fluido eléctrico, la gente supo reaccionar de buena manera, no se cruzó hacia la cancha. Por ahí al final algún tipo de movimiento cuando la gente trató de tomarse las fotografías con dos de los jugadores que fueron claves en su momento en el Olmedo. Hablo del Camello Gómez cuando quedaron campeones en el 2000, y luego en el 2004 con René Iván Valenciano cuando clasificaron a una Copa Internacional. De ahí se puede aceptar cómo se ha ido controlando hasta el momento, y luego tuvo ya una prueba con los intercolegiales donde se habían enfrentado Star Club con el San Felipe Neri, dos colegios que también han sido catalogados en un clásico en el fútbol intercolegial. Así que bueno, esas pruebas ya las pasó la Federación Deportiva de Chimborazo. Una noche para el olvido en la presentación del equipo del Olmedo, pero bueno, hay que ponerle buena cara al mal tiempo. Lo que sucedió queda de experiencia y hay que organizarnos un poco mejor en esa situación. Lo que sí me preocupa es que realmente el Centro Deportivo Olmedo se quedó sin departamento de comunicación y secretaría, fueron cesados en funciones, parece que falta de presupuesto no le permitió continuar a estos departamentos. Y dos departamentos que son sumamente importantes dentro de cualquier institución, la parte de comunicación, diseño, que lo había manifestado nuestro gran amigo Danilo, nos había mandado por ahí un mensaje. Son cosas que en el Olmedo lamentablemente no se dan con mucha explicación, simplemente se las da, pero vamos a ver cómo continúa estas labores, quién se va a hacer cargo. Hasta el momento lo desconocemos. En el chat del Olmedo no hay un movimiento o no hay una persona responsable, creo yo, hasta el momento, para que nos dé la información que se necesita. Sin embargo, esto ya será cuestión de irlo solucionando durante esta semana. Antes habíamos hablado sobre el tema del Olmedo con las firmas de los convenios, nuevas firmas que se van sumando a apoyar al equipo de la Sultana de los Andes. Si bien es cierto, no es un monto tan fuerte, pero de alguna manera le apoyan colocando la publicidad en las vallas, tanto en los alrededores del campo como en las estáticas. Interesante por el tema de la marca, más que sí, todo, sí. ¿No? Yo creo que por ese lado es lo que requerían. Requerimos urgentemente que el Olmedo tenga marca en su camiseta, y si se lo puede hacer de una u otra manera, bienvenido sea. Conversamos con Edwin Maza, gerente de la cooperativa Sol de los Andes, uno de los nuevos auspiciantes del equipo de Centro Deportivo Olmedo. Y sí, como Sol de los Andes, pues acabamos de celebrar nuestros 3 años de vida institucional, y hoy que caminamos el cuarto año, pues a nombre de los casi 7000 socios estamos haciendo este pequeño aporte, con la aspiración de que nuevamente veamos coronarlo como campeón al Olmedo, así como lo hizo en el año 2000, ¿no es cierto? Añoramos como chimboracenses volver a ver esta hazaña. En lo que se pueda, pues ahí estamos como Cooperativa Sol de los Andes. En este momento lo que hemos firmado es un convenio de un aporte económico. A cambio, nosotros nos vamos a beneficiar de espacios para las vallas en el estadio, de espacios para exponer nuestra marca con inflables en los partidos de fútbol, y estar presente también en los eventos que el Centro Deportivo Olmedo desarrolla, además de también estar presente con vallas aquí en el complejo del Centro Deportivo Olmedo. Es el primer paso, es la primera vez que estamos apoyando. Dios quiera que la relación sea buena y en adelante poder seguir incrementando este aporte. Bien, y otro de los auspiciantes también que se suma a esta campaña 2020 del equipo de Centro Deportivo Olmedo es CGOM, o CGMO, ¿no? Ahí estamos, del doctor Andrés
González Muñoz, con quien conversamos también acerca de cuál es el auspicio y el patrocinio que le ofrece al equipo de Centro Deportivo Olmedo. Será el segundo año consecutivo. Sí, justo lo iba a decir, no es la primera vez que esta empresa privada ribambeña apoya el Ciclón de los Andes. Ya había apoyado en otras ocasiones a otras instituciones, lo había apoyado en el baloncesto, por ejemplo, a los Leones de Ribamba. Esta vez se une como una de las firmas principales para el Olmedo, lo hace no en la parte económica, lo hace de alguna manera colaborando en la parte de salud bucal para cada uno de los jugadores del Olmedo. Buena salud bucal, buenas acciones en el campo de juego. ¿Qué dijo el doctor Andrés González para la cámara del Diario Deportivo? Bueno, para nosotros esto es importante, que la dirigencia de los grandes clubes de acá de la ciudad nos tomen en cuenta. Pues siempre hemos venido con los pequeños clubes, los barriales, los cantonales, parroquiales, y ahora mucho más que se vuelva el auspicio hacia el Centro Deportivo Olmedo, un segundo año consecutivo en el cual esperamos trabajar durante muchos años, puesto que nosotros como empresa ribambeña queremos esto, el desarrollo de la misma a base del deporte, y por qué no este año ya soñar con una Copa Internacional o el campeonato, como lo decían los dirigentes hace rato en la rueda de prensa. Bueno, los parámetros son el servicio odontológico para todos los equipos. Este año se ha implementado desde las inferiores, reservas y la primera plantilla, esperando así que esto surja para que la gente se motive también. El trabajo es muy importante ahora desde las formativas, entonces vamos a trabajar con todos, el equipo administrativo, dirigencial. También tenemos el descuento para todos los profesionales del fútbol que van a militar este año en el Centro Deportivo Olmedo. Muy bien, eso es lo que tiene que ver al equipo de la Sultana de los Andes del Olmedo, que ha firmado con sus auspiciantes, tuvo su noche de presentación. Hemos escuchado a Darío Franco también cómo se preparó el equipo para el arranque de esta temporada 2020. Pero hay otros equipos también que ya trabajan pensando en lo que será este campeonato de la Liga Pro. El mismo Mushurruna, que ya arrancó lamentablemente con una derrota, el equipo dirigido por parte de Ricardo Dillon como director. Que estuvo en los graderíos, por cierto, ¿no? Todavía no puede, 3 meses de sanción de Ricardo Dillon. Y prácticamente con un 50% de exjugadores del Olmedo, el Mushurruna debutó el día de ayer, partido que se jugó en el Estadio Olímpico Atahualpa. El resultado fue a favor de Independiente del Valle, que se enfrentó a Mushurruna, que me parece que podría tener algo interesante durante este año y que ha tenido la sumatoria de nuevos auspiciantes también para ayudarse de alguna manera en la parte financiera. Exactamente. 5 jugadores que el año anterior fueron parte del Centro Deportivo Olmedo estuvieron en la titular frente al Independiente del Valle. No le fue bien al equipo de Ricardo Dillon, terminó perdiendo el cotejo. A ver qué es lo que pasa en el siguiente compromiso. Pero mientras tanto, su presidente máximo, Luis Alfonso Chango, firmó un convenio con la cooperativa Fernando de Aquilema. Será el 5º año consecutivo que esta entidad financiera le apoye al equipo del Ponchito, que por cierto, Luis Alfonso Chango, como siempre polémico, ya se mandó una pastillita, ¿no?, en la rueda de prensa al hablar de los equipos del fútbol ecuatoriano que están ya a punto de cumplir 100 años, y por ahí un disque Olmedo cumplió 100 años, dijo. Sí, Luis Alfonso Chango se mandó la suya también con el equipo ribambeño, que no hay una buena relación, por cierto, con la directiva actual del Olmedo, ¿no? Sí, en realidad que hubo una polémica el año anterior cuando se dio el tema de las elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Al parecer se contaba con el apoyo de la directiva del Olmedo para que voten por una de las familiares de Luis Alfonso Chango. Para hablar justo de Karina Chango, que estaba candidata a la vicepresidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ahí empezó este distanciamiento entre el Olmedo y el cuadro del Mushurruna. Sin embargo, comparten ahora a un director técnico y comparten una de las firmas que auspicia a los dos clubes. Miremos lo que fue la rueda de prensa de esta firma de convenio por 5º año consecutivo, de Aquilema apoyando al conjunto del Ponchito del Mushurruna. La cooperativa Fernando de Aquilema firmó un importante convenio de auspicio con el Mushurruna Sporting Club. Pedro Quipo, gerente de la entidad financiera, destacó el aporte. Este es el 5º año consecutivo con la que venimos apoyando y respaldando esta iniciativa, y lo seguiremos respaldando, mi estimado amigo y abogado Alfonso Chango. Porque es una iniciativa, como lo había dicho, que marca la diferencia. Ha roto paradigmas en el ámbito deportivo del país. Aspiramos que habrán segundas, terceros emprendimientos que a lo mejor lleguen a la cancha. Por su lado, Luis Alfonso Chango, presidente del Ponchito, agradeció el apoyo por 5º año consecutivo de la cooperativa de Aquilema. Muchísimas gracias por el apoyo y por el respaldo. Anhelamos y buscaremos otro torneo internacional. Si por mí fuera,
Yo les digo, prometería hasta Copa Libertadores, pero yo no entro a la cancha, sino quienes juegan son los jugadores, quienes ponen a los mejores jugadores es el director técnico. Para Diario Deportivo, Jorge Fabián Arauz. Muy bien, ahí estaba entonces la firma de convenio de el Mushu Runa con Fernando Daquilema. Para la gente que nos está preguntando por qué no le apoyan al Olmedo, tenemos que informarles que también la cooperativa Fernando Daquilema le está apoyando al conjunto de la Sultana de los Andes. Este será el segundo año, en cambio, que la entidad financiera apoye al Ciclón de los Andes. Ahora, será un apoyo mucho más fuerte para el Olmedo que para el mismo Mushu Runa, o eso es lo que se hace entender, porque... ¿Sabe cuánto fue el valor el año anterior? $150,000 de aporte de la cooperativa Fernando Daquilema al Olmedo el año anterior para el sponsor oficial en la parte frontal de la camiseta. Bueno, y este año también es parte de la parte frontal de la camiseta. En cambio, para Mushu Runa estará la marca de la cooperativa Daquilema en la pantaloneta del equipo del Ponchito. Así que lo que se espera hasta el momento es que en realidad esta cooperativa que tiene acá en Riobamba su sucursal apoye un poco más fuerte al equipo de la Sultana de los Andes. Lo único que simplemente dijo Luis Alfonso Chango es que los jugadores no tienen que ser vagos y que tienen que jugar en la cancha, y el resto él lo ponía absolutamente todo. Vamos con el diálogo que tuvimos con él. Exacto, escuchemos a Luis Alfonso Chango, que bueno, en verdad es un excelente inversionista, un empresario que tiene muchas metas, muchos objetivos por cumplir. Conversamos con él, escuchemos la nota con el presidente vitalicio del Mushu Runa. El presidente de Mushu Runa Sporting Club, Luis Alfonso Chango, conversó con el Diario Deportivo sobre las novedades que hasta el momento se han generado en su equipo, previo al arranque de la Liga Pro Ecuador 2020. Incorporamos a los jugadores extranjeros y por otro lado también contratamos al profesor Ricardo Dilo, un cuerpo técnico que ya pasó el fútbol ecuatoriano el año anterior, conoce a los jugadores y por ello igual conjuntamente con el profesor Dillon, Luis Alfonso Chango y más el coordinador deportivo conformamos el equipo de Mushu Runa. Hoy esperamos empezar el campeonato y empezar con pie derecho y anhelar y buscar pues un torneo internacional. Bienvenido será pues una Copa Sudamericana, bienvenido será pues una Copa Libertadores, pero el trabajo que lo estamos haciendo y la dedicación que tiene que poner tanto los jugadores del cuerpo técnico nos vendrán los resultados. Y sobre todo yo suelo decirle, cuando el equipo sea una muy buena familia y cuando haya compromiso, porque así tengas los mejores jugadores, cuando no hay unidad, cuando no hay ambiente, cuando no hay familiaridad, no vamos a llegar absolutamente a ningún lado. Para Diario Deportivo, Jorge Fabián Arauz. Muy bien, y de paso se dio un baño de popularidad también en la rueda de prensa Luis Alfonso Chango al invitar a la famosa feria que está realizando en la ciudad de Ambato por las fiestas de la ciudad de los Tres Juanes. 500 stands, ¿no? 500 stands en el complejo, un circo, un parque de diversiones, bueno, un poco más de cosas que realmente nos han dejado sorprendidos a quienes estamos siguiendo muy de cerca lo que viene realizando Luis Alfonso Chango. Sí, lo decía, es un inversionista, un empresario que tiene muchísima visión, así que creo que se merece el éxito por ese compromiso que tiene, en especial con su comunidad, el abogado Luis Alfonso Chango, que es presidente de la cooperativa y también presidente vitalicio del cuadro del Ponchito. Bien, vamos a otro tema, retomando un poco lo que es el deporte de acá de la ciudad de Riobamba. Se vivió la fiesta del fútbol intercolegial. Federación Deportiva Estudiantil de Chimborazo viene cumpliendo con algunas disciplinas deportivas y una de ellas es precisamente el fútbol juvenil, donde ya se cumplió con la final, donde Pedro Julián estuvo presente para cubrir toda la información, coronándose campeón el Salesianos Star. El equipo santo, al mando del eterno capitán de Olmedo, Carlos Javier Caicedo, se llevó el título. La unidad educativa salesiana que pensaba no participar de este intercolegial 2020, sin embargo, después de llegar a un consenso con los jugadores, con los padres, docentes y con los directivos de la unidad educativa, al final se pusieron ya a trabajar y consiguieron clasificar a una final, una quinta final en la que se metió el Salesianos, esta vez ante un rival que lo conocen bien, la unidad educativa San Felipe Neri. Sin embargo, esta vez la racha positiva que tenía San Felipe se quedó y más bien el Star Club, mejor dicho, la unidad educativa salesiana, consiguió un nuevo título después de 5 años de no haber sumado. ¿Cómo lo hizo? Goleando 6-0 en el Estadio Olímpico de Riobamba. Algo que hay que señalar, Pedro, al cabo de 16 años retornó el fútbol al Olímpico de Riobamba en la parte estudiantil y juvenil. Miremos lo que fue precisamente el título del Salesianos.
La Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol se proclamó campeón del Intercolegial de Fútbol categoría juvenil, tras vencer por goleada 6-0 a la Unidad Educativa San Felipe Neri. Vinicio Chávez, presidente de Federación Deportiva de Chimborazo, comprometió su apoyo al deporte estudiantil en cualquier instancia. Gracias, señor director distrital de Educación, porque los chicos, los jóvenes necesitan ir a los escenarios deportivos, necesitan estar presentes apoyando a sus colegios, así como también necesitan ser apoyados cada vez que van a una competencia fuera de la ciudad, no solo en el ámbito estudiantil, sino en juegos nacionales, campeonatos internacionales. Omar Parrales, presidente de la Federación Deportiva Estudiantil de Chimborazo, mostró su satisfacción por lo cumplido hasta el momento. Felicitaciones a cada uno, esperando que no haya vencido, tampoco vencedores, que haya ganado el deporte, que haya deporte estudiantil, que haya reinado la competitividad. Carlos Javier Caicedo, técnico del campeón Star, habló del logro obtenido. Dicen que nosotros, el Salesiano nos había quedado campeón la última vez aquí, ¿ya? Y los años que yo estuve en las finales jugamos siempre en Yaruquíes. Bueno, hoy regresamos acá y pudimos terminar con este campeonato, ¿no? Para Diario Deportivo, Jorge Fabián Arauz. Muy bien, felicitaciones a la gente de El Salesianos por este título, viene trabajando bien, y es que el equipo Santo siempre ha sido una tradición en cuanto a formar buenos futbolistas en la provincia. Al siguiente día había conseguido también el título en la categoría infantil, también tras golear 8-0 en la final. Bueno, una verdadera fiesta vivió El Salesianos en las dos finales, tanto la juvenil como la infantil. Eso es lo que tiene que ver a los intercolegiales. En el deporte amateur, la Federación Deportiva de Chimborazo también va pensando en otras disciplinas. Este es el caso de squash, una disciplina que lamentablemente ha sido relegada hace algún tiempo atrás y que no tenía el espacio en donde se lo pueda desarrollar. Sin embargo, la propuesta y también la preocupación de algunos padres de familia ha generado que se pueda reconstruir y presentar una cancha, un escenario en el complejo del Sabún que le pertenece a la Federación Deportiva de Chimborazo. Esas canchas que estarán bajo una concesión donde los padres podrán trabajar para mantener esta disciplina. Hay que felicitar a Federación Deportiva de Chimborazo por este trabajo que se viene cumpliendo y desarrollando en beneficio de esta disciplina, que es muy creciente y está ganando de a poco muchos adeptos a nivel de la provincia. Recordemos que a nivel internacional también los logros han sido muy importantes para los deportistas, por ejemplo los hermanos Falconi, que han destacado y han sido los mayores referentes que tiene esta disciplina del squash. En todo caso, ya están disponibles las flamantes canchas en el complejo de Sabún, de Federación Deportiva de Chimborazo. Miremos lo que fue precisamente esta entrega, donde habla Vinicio Chávez, presidente de la Matriz del Deporte Provincial. En el complejo del Sabún se inauguraron las canchas de squash de Federación Deportiva de Chimborazo. Tres canchas estarán a la disposición de los deportistas bajo la modalidad de concesión. Javier Romo, encargado de las canchas, habla del importante convenio. Vamos a hacer intercambios de jugadores, intercambios de entrenadores, para que ambas provincias siempre estén en activos en el juego. Vinicio Chávez, presidente de Federación Deportiva de Chimborazo, destaca este aporte al deporte chimboracense. Hemos logrado reinaugurar las canchas de squash, esto es una nueva estructura de este deporte, donde los padres realmente están también siendo parte fundamental de este apoyo. Nosotros como federación estamos muy contentos de nuevamente reactivar este deporte y lógicamente en un futuro no muy lejano poderle dar el tratamiento que se merece. Jorge Fabián Arauz, Diario Deportivo. Bien, para los amantes del squash, para los niños y jóvenes que deseen participar, lo único que tienen que hacer simplemente es acercar a Sabún y de esa forma ingresar a las canchas y poder practicar, entrenar. Ahí se encuentra la gente como Javier Romo, que está a cargo de estas hermosísimas canchas, muy vistosas, muy flamantes de la Matriz del Deporte Provincial. Por cierto, en los próximos días también se va a inaugurar la cancha la pista sintética de atletismo, es decir, se está trabajando arduamente en tratar de que los escenarios de la provincia vayan teniendo una nueva estructura. Bueno, y además de una cancha sintética de fútbol 7, que también será en el complejo del Sabún, trabaja de muy buena manera la federación en el tema de infraestructura, con algunas correcciones que debe hacer con el mantenimiento de algunas instalaciones, del caso del Coliseo, del estadio, pero que poco a poco lo estarán haciendo bajo la actual administración del ingeniero Vinicio Chávez.
Vamos a cambiar de tema, retomando por un instante también el tema del Centro Deportivo Olmedo. Conversamos con José Luis Gallegos, presidente de la Barra Ciclón Tribuna. Él en estos días ha venido realizando la convocatoria a quienes deseen formar parte de la barra, una barra muy tradicional del equipo ribambeño y que también ha sumado algunas chicas para el tema de las cheerleaders. Ellos están realizando algunas prácticas en cuanto a la entonación de cantos nuevos. Desde el 6 de febrero se están reuniendo y han querido hacer la invitación a través de nuestro espacio deportivo para que se sigan sumando a este nuevo proyecto de la Ciclón Tribuna. Escuchemos a José Luis Gallegos. Este año tendremos indumentaria nueva, tanto de camisetas como de uniformes de las cheerleader, y no nos queda más de hacerle la cordial invitación a todas las personas que quieran formar parte de esta gran familia ciclonera, a los niños, a los jóvenes, a las niñas que quieran formar parte de las cheerleader, que sean bienvenidos, les esperamos con los brazos abiertos. Hace 2 años ya presentamos esto de la nueva generación, estamos trabajando con niños y niñas para que de esta forma nuevamente vuelva a salir el verdadero hincha, el que no le importe el rival, el que no le importe la entrada, el que no le importe si llueve o si hace sol, lo importante es apoyarle al equipo. En esos estamos, podemos decir que estamos con 20 niños ya dentro de las filas y con 30 chicas ya dentro de las cheerleaders, donde los cuales los padres de familia también se están sumando ya para, a veces que no son hinchas del Olmedo, pero por sus hijos se están poniendo la camiseta del Olmedo. Bien, si usted es hincha del Olmedo, súmese al equipo de la Ciclón Tribuna, que obviamente están requiriendo el contingente humano para poder seguir incrementando esta barra. Muy bien, en el día martes se realizó en las instalaciones de una de las escuelas especializadas de la Sultana de los Andes para personas no videntes. Doctor Luis Benavides. Exacto, en esta escuela especializada en donde se hizo la entrega de arcos de fútbol y también de balones para poder practicar este deporte. Se sintió la alegría, la emoción de los estudiantes que se preparan desde básico hasta bachillerato. Lo que busca esta institución en algún momento es convertirse en un bachillerato técnico. Poco a poco lo están haciendo con el apoyo de las autoridades y en especial de quienes les apoyó durante este año de gestión. Hablo de la soberana, la reina de Ribamba, Marieta Verde Soto. Felicitaciones a Marieta por ese trabajo que viene desarrollando conjuntamente con el GAD municipal de Riobamba, quienes han hecho posible de que esta unidad especializada cuente con 2 arcos de fútbol totalmente nuevos. Estuvo presente también el licenciado Patricio Corral, concejal del gobierno municipal, y quien junto a la reina Riobamba realizaron esta entrega. Miremos la nota a continuación. Marieta Verde Soto, reina de Riobamba, realizó la entrega de 2 arcos de fútbol en la unidad educativa especializada Dr. Luis Benavides, como aporte a la inclusión y fomento al deporte. Patricio Corral, concejal del GAD Municipal Riobamba, incentivó a los niños de esta institución a la práctica deportiva. Estoy presto para repararlos. Denle en buen uso y hagan deporte, que es la mejor satisfacción y la mejor actividad que podemos desarrollar. Jorge Fabián Arauz, Diario Deportivo. Bien, con esta nota estamos llegando ya a la parte final de la programación. Amigos de El Diario de Riobamba, queremos invitarles para que mañana estén muy pendientes de lo que será la cobertura que vamos a realizar desde la ciudad de Guayaquil en el estadio Cristian Benítez Betancourt, donde se dará ya el primer compromiso de este año 2020 en la Liga Pro para el equipo riobambeño. Así es, desde las 14 horas estaremos ya con nuestra previa a través del Diario de Riobamba para que ustedes puedan seguir las incidencias, las novedades. Seguramente una gran cantidad de público estará también presente en el estadio Cristian Benítez Betancourt por lo que se ha generado la entrada gratuita a este escenario deportivo. Efectivamente, así es que con esa invitación nos estamos ya retirando, invitándoles por supuesto a que no se olviden de El Diario Impreso, El Diario de Riobamba, donde está completamente lista esta edición. Tenemos información completa, así es que vamos a invitarles para que ustedes miren. Tenemos información sobre lo que fue la posesión también de la nueva directiva de Fede Libash, información de Centro Deportivo Olmedo y mucho más. Les invitamos a que sigan pendientes de nuestro portal de noticias. Ya se viene Salud al Día en pocos instantes, Pedro. Muy bien, de esa manera nos despedimos. Recuerde que tenemos el fin de semana muchísima programación para que usted pueda disfrutar de una manera diferente, con un estilo diferente, como lo hacemos acá en el Diario de Riobamba. Nos encontramos entonces el día de mañana a partir de las 14 horas. Que tenga una buena noche. Felicidades, buenas noches. Un espacio para los protagonistas. Hechos y noticias de la actualidad en el deporte. Presentado por un nuevo espacio informativo creado en la red, pensando exclusivamente en ustedes.
desde este próximo 18 de enero, a partir de las 19:45. Les invitamos a ser parte del Diario Deportivo, aquí en el Diario de Riobamba.